El acto oficial de izamiento de la bandera a la mañana, alrededor de las 9. Es un acto que va a durar entre 45 minutos y una hora. Que levanten los brazos la seño también. Va a tener presencia de los regimientos históricos de patricios y granaderos. Gracias por estar en el momento. Liceístas que van a venir a jurar lealtad a la bandera también. Eso va a ser en la primera parte del acto, además del izamiento y la entonación de los himnos. Y luego las palabras de las autoridades, el intendente, el gobernador y el presidente. Esa es la estructura de acto que tenemos prevista. Hasta acá es lo que se ha validado con el equipo de la Presidencia de la Nación la semana pasada. ¿Hay algún protocolo en particular para esta ocasión? Bueno, siempre que hay una visita, una comitiva presidencial, hay, por supuesto, un nivel de seguridad mayor, digamos, en la organización y en los resguardos. No es la primera vez que ocurre, hacía bastante tiempo que no pasaba. La única particularidad es que tenemos una parte, un sector del monumento con un vallado por obra y el obrador, pero el acto va a armarse, estaba previsto armarse de espaldas al monumento, de frente al mástil mayor, en lo que es la proa, digamos, frente a Avenida Belgrano. ¿Cómo va a ser la llegada del presidente del aeropuerto? ¿Viene en helicóptero? ¿Cómo está la estructura y cuándo se iría? Sí, bueno, esa precisión la va a dar Casa Militar seguramente entre hoy y a la tarde y mañana, pero esa sería la modalidad, como habitualmente ocurre, ¿no? Los actos del 20 de junio, el desplazamiento por aire, no por ruta, digamos, en auto. Aunque es probable que el gabinete sí se desplace en vehículos. ¿Han pensado en invitar a otros gobernadores? El gobernador, sabemos que ha cursado invitaciones a otros gobernadores, particularmente de la región centro. El gobernador preside la región centro. Nosotros ya habíamos extendido la invitación a... Bueno, el protocolo que habitualmente se invita a las representaciones sociales, instituciones, autoridades religiosas también, militares, los legisladores provinciales y nacionales por la provincia de Santa Fe. Te diría que la mayoría ya había confirmado su participación. Ya con la confirmación de la visita del presidente, entiendo que puede agregarse algunas autoridades más, pero vamos a tener, creo, la máxima representación de los tres poderes, además, ¿no? De la Poder Judicial también, la Corte y demás autoridades del Poder Judicial.